Para mi querido amigo checo Vladimir, hoy voy a hablaros de su club del alma en la República Checa, y que por otra parte, no es un equipo desconocido para los entendidos del fútbol internacional. Nos acercamos a Ostrava, una de las más importantes ciudades de la República Checa y situada en la región de Silesia, al este del país, y que cuenta con casi 300.000 habitantes. Ahí encontramos al histórico fútbol club Baník Ostrava. El Baník fue fundado en 1922 como SK Slezská Ostrava, nombre que debe al distrito de Slezská, donde se ubica la sede del club en la ciudad. Hace pocos años ejercía como local en el estadio Bafali, que tenía una capacidad para 17.372 espectadores, pero ese estadio fue derribado, y hace un par de años se ha mudado al Mestský Stadion, y que cuenta con un aforo para alrededor de 15.000 personas. Los colores tradicionales del club son el azul y el blanco y actualmente juega en la Gambrinus Liga, la máxima división del fútbol checo. El Baník es uno de los clubes históricos, tanto de Checoslovaquia como, posteriormente, de la República Checa. Habiendo ganado numerosos campeonatos nacionales, entre ellos tres ligas checoslovacas y una liga checa en 2004. Los grandes rivales del Baník son el Sparta Praga, y disputa el derbi regional de Silesia con el SFC Opava. El club y sus aficionados mantienen fuertes lazos de unión con el GKS Katowice, de la región de Silesia de Polonia. A nivel internacional, el mayor éxito del Baník fue llegar en 1979 hasta las semifinales en la Recopa de Europa, donde fue eliminado por el Fortuna Düsseldorf de Alemania, que jugó la posterior final contra el Barcelona. Cuatro años antes, en 1975, había llegado a los cuartos de final en la Copa de la UEFA, y fue otro equipo alemán, el Borussia Mönchengladbach, el eliminó de la competición. Mientras en 2004, no pudo pasar de la ronda previa a la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA. El club fue fundado como Slezská Ostrava un 8 de septiembre de 1922. En 1937 consigue jugar por primera vez en la primera división de Checoslovaquia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el club adopta en 1953 el actual nombre de Baník Ostrava y un año después logran ser subcampeones de la Liga Estatal Checoslovaca. A mitad de los años 60, el Baník sufre su último descenso hasta la fecha, pero logra ascender de nuevo en la siguiente temporada. Desde entonces nunca ha vuelto a descender. Con la entrada de los 70, el Baník viviera su mejor época sin duda alguna. En 1973 se proclama por primera vez campeón de la Copa de Checoslovaquia. En 1976 consiguen ganar su primera liga en la extinta Checoslovaquia. En 1978 llegan cuatro años consecutivos con títulos. En 1978 y 1979 gana la Copa, y en 1980 y 1981 se proclama por segunda y tercera vez campeón de liga. En ese periodo, el Baník logró estar 65 partidos sin perder un solo encuentro en su estadio. El club consigue ganar la Mitropa Cup en 1989. La Mitropa Cup fue de 1927 hasta 1992, un torneo prestigioso donde participaban equipos centroeuropeos, y muchas la consideran como antecesora de las competiciones oficiales de la UEFA. A principios de los 90, y con la separación de Checoslovaquia en dos estados independientes, el Baník Ostrava logra ganar en 1991 su primera Copa de la recién creada República Checa. En 2004 el conjunto del Baník logra ganar sorprendentemente su primera Liga Checa, y después del Slovan Liberec, fue el segundo club fuera de Praga en ganar una Liga Checa. Al año más tarde se sumaría un tercer club, el Viktoria Pilsen. Una segunda Copa llegaría en 2005 y completaría de momento hasta la fecha el palmarés de títulos que tiene este buen equipo, que es el Baník de Ostrava. ¿Te ha gustado el video? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de videos y fichas de equipos de todo el planeta.